Las elecciones sindicales son el marco democrático donde los trabajadores y trabajadoras tenemos la oportunidad de elegir a nuestros representantes. Es uno de los momentos más importantes en la vida laboral. En función del resultado que obtengamos, estaremos en mejores o peores condiciones para defender nuestros derechos y nuestras reivindicaciones. Votar a Comisiones Obreras es sinónimo de garantía de una mayor y mejor representación. Gracias al apoyo de todos los trabajadores y trabajadoras, en las personas que configuramos las candidaturas de Comisiones Obreras, conseguimos un sindicato más fuerte, que eso se transforma en una mayor presencia en las mesas de negociación de los convenios sectoriales o territoriales. Comisiones Obreras ha vuelto a ser, una vez más, el sindicato con mayor y mejor presencia, consecuencia de un trabajo muy meticuloso, de un trabajo muy constante que desarrollamos en las empresas, con nuestros delegados y delegadas, con los diferentes comités de empresas, que asesorados por la estructura del sindicato, marcamos el camino correcto para llevar a cabo la mejor acción sindical posible. Debemos de sentirnos orgullosos de pertenecer a la mejor y mayor representación y organización sindical que existe en este país, en el mundo del trabajo. ¡Viva Comisiones Obreras y orgullo de ser de Comisiones Obreras! A Comissions Obreres d'Educació portem des del 2010 organitzant i liderant la resistència contra les agressions que tant el govern central com el govern autonòmic han protagonitzat contra l'educació d'aquest país. Amb l'ajut de la comunitat educativa portem mobilitzant múltiples vegades i provant de revertir una situació que amenaça un dels serveis essencials per la cohesió i la igualtat d'oportunitats. Demanem la recuperació dels drets laborals. L'exemple que seguim i que tractem de tirar endavant és el de les mobilitzacions de la funció pública, que han permès recuperar la paga extra segrestada pel govern central i pel govern de la Generalitat, i les mobilitzacions contra el tancament d'aules de P3 i la massificació en secundària que han permès fer marxa enrere al govern en les seves intencions de tancaments massius. Revertir una situació que amenaçava la qualitat de l'ensenyament i els drets laborals de les persones. Continuarem lluitant fins a aconseguir-ho. Després d'estar 4 anys amb els treballadors, ajudant-los amb els problemes i que en tenien en l'empresa i amb la feina i tal, doncs hem tret un bon resultat després de fer eleccions. Hem tret 4 delegats de 5 i aquí estem, en la lluita amb l'empresa, que ens donin el que necessitem i que ens resolguin els problemes, perquè amb l'ajuda del sindicat és quan podem tirar endavant els treballadors. Fer entendre als treballadors que tenim que lluitar tots a una. La importancia de las elecciones sindicales es estar el día a día en los centros de trabajo. Y aquí está la implicación de todo el equipo que ha habido en el Baix Llobregat, al Penedès, Garraf, Anoia. Se ha volcado en el trabajo día a día de asesoramiento, prevención de riesgos y salud. En general, en todo ha estado ahí, ¿no? Y así ha sido muy fácil llegar hasta este punto de resultado tan positivo para las 4 comarcas. El resultado aquí en el Baix Llobregat, sobre todo, es gracias al equipo que hemos funcionado como si fuéramos una sola persona. En las empresas el trabajo es, como se suele decir, a puerta fría. Cuesta muchísimo sacar candidatos para ser delegados. Este cuatrimestre hemos obtenido los mejores resultados de la historia en nuestro territorio. Comisiones Obreras es un sindicato de mujeres y hombres, sindicato comprometido con la igualdad de género, reconocido en sus estatutos y con una trayectoria histórica de reivindicación de género desde su creación en el 76 como sindicato en la conocida Asamblea de Barcelona y que situó a las comisiones como motor a favor de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Comisiones plantea un escenario para lograr la igualdad de género real a través de la transversalidad de género en todos los ámbitos de la política sindical, mediante 2 líneas estratégicas, la acción positiva y el empoderamiento de las mujeres, promoviendo la representación y la paridad sindical, haciéndolo extensible a toda la sociedad.
Uno de los temas fundamentales de Comisiones Obreras del Baix Llobregat, o de Comisiones Obreras en su conjunto, debería de ser o debe de ser la proximidad, la confianza y el apoyo a los afiliados, a los delegados. Hemos intentado que nuestros afiliados, nuestros delegados, tengan la mayor información, tengan la mayor proximidad para que vean y confíen en que el sindicato les plantee alternativas de trabajo, alternativas a defender sus derechos, que es un sindicato de ellos y que por lo tanto tienen que participar. Nosotros también les tenemos que dar esa confianza. Por supuesto, la afiliación es una de las patas importantes en el sindicato y en el Baix Llobregat siempre hemos tenido esa alternativa muy presente. De muchos años siempre hemos intentado que se sientan como algo suyo, como algo que el sindicato de Comisiones Obreras en el Baix Llobregat es bueno tener y bueno defender y por supuesto les sirve para tirar adelante sus pretensiones laborales y sus derechos laborales. Com a primera força sindical del sector del lleure educatiu sociocultural, des de Comissions Obreres estem treballant per poder regular i demanar a l'administració que es tingui en compte el nostre àmbit educatiu, marcant ràtios de nens a cara als treballadors perquè no n'hi ha cap que ens reguli, que es tingui en compte en els concursos públics la vessant educativa, prioritzant abans que no pas a l'econòmic, poder mantenir jornades i les externalitzacions d'alguns serveis. Des del sector del lleure estem treballant perquè això millori. Comisiones Obreras está en las empresas a través de las secciones sindicales, pero también tiene que estar y está en lo que sería la sociedad civil. Es un programa que intentaba dar respuesta a la situación de crisis tan fuerte que hemos tenido. Había que implicarse y repartimos alimentos en Cornellá a unas 600 familias al mes. Comisiones, además de la cuestión sindical, como sindicato evidentemente, tiene que estar y está y ha estado implicada en cuestiones de tipo social, ¿no? A principios de los años 90 es parte activa en el establecimiento del PIRMI, que es la renta mínima de inserción. Nosotros hemos participado como comisiones en la creación, por ejemplo, del foro social del Baix Llobregat o en el caso de Cornellà en concreto, cuando en los años más o menos 2005-2006 se da el aumento este importantísimo de la inmigración, creamos lo que llamamos la plataforma por la convivencia y la inmigración. Desde Comisiones Obreras trabajamos para conseguir mejoras salariales, de derechos, de corresponsabilidad, de conciliación, de empleo de calidad, luchamos contra la violencia machista y por el aumento en la protección social. En definitiva, luchamos por más igualdad de las mujeres y de los hombres, pero también entre las mujeres y los hombres. Este sindicato intercomarcal de Comisiones de Industria tiene 11.551 afiliados y afiliadas. Eso representa un 74,30% que sean hombres, por un 25,70 que son mujeres. Somos 1.496 delegados y delegadas, de los cuales un 70,70% son hombres, frente a un 29,30% que somos mujeres. Incrementar la participación de las mujeres, para nosotros es muy importante que toda la organización esté concienciada, empezando desde las secciones sindicales y allí donde tenemos representación, incrementando la afiliación a Comisiones Obreras, dándoles participación en los órganos de dirección de las secciones sindicales y facilitando su presentación como delegadas de personal a los comités de empresa. Porque reforzando la presencia de las mujeres afiliadas a Comisiones Obreras, reforzaremos su poder sindical, reforzaremos a las trabajadoras y reforzaremos nuestro sindicato. ¡Viva las Comisiones Obreras y el orgullo de ser de Comisiones Obreras! Las secciones sindicales somos útiles en nuestra capacidad de propuesta en las negociaciones. Tenemos que ser muy serios en nuestra responsabilidad como negociadores dentro de las empresas y siempre actuar de muy buena fe. Hemos tenido la experiencia de vivir una modificación sustancial en las condiciones de trabajo en este último año en nuestra empresa. Hemos aprovechado esa negociación y conseguido acuerdos importantes en materia de conciliación familiar y en compensaciones de trabajos en festivos. La LOMCE, les polítiques d'austeritat i la reforma laboral ens han abocat a una situació que exigeix més diàleg, participació i negociació amb els representants dels treballadors i treballadores per pal·liar i revertir el deteriorament a l'educació i als sectors de la discapacitat.
Les tancades, concentracions i pressions han tingut els seus resultats, el retorn d'una part dels drets econòmics i laborals dels treballadors i treballadores de la Generalitat i, en conseqüència, també tots els drets dels que treballem a la concertada. La importància d'un sindicat de classe com Comissions, que està present tant a l'escola pública com a l'escola concertada, és que pot defensar els drets de tots els treballadors, tant de les escoles públiques com de les escoles concertades. La situació exigeix que continuem reivindicant l'increment de la inversió com una aposta ferma per la qualitat del sistema, la regulació de la jornada laboral, les millores salarials i la recuperació dels drets col·lectius que s'han perdut. El pasado año 2015 se negociaron los convenios sectoriales del CABA, el convenio del Grupo Freixenet. Fueron negociaciones duras, intensas, con fuertes movilizaciones en la calle. Pudimos conseguir un convenio acorde a lo pactado en el ANC, superando en algún caso el tema del incremento salarial, en este caso 1,5 y 1,5 para cada uno de los años. Todo fue a consecuencia de la gran solidaridad mostrada por todos los delegados del sector, tanto en la mesa negociadora del sector del CABA como en la del Grupo Freixenet, y eso yo creo que es la gran clave del éxito en esta negociación. Somos el 90% de la representación sindical en todo el sector y eso hace que nos enorgullezca ser de Comisiones Obreras. ¡Viva las Comisiones Obreras!